El 10 de septiembre de 1990 se estrenaba la novela Amor de Nadie, protagonizada por Lucía Méndez, Fernando Allende y Saúl Lizazo. Y también aparecía ella, sí, como Marcelina Rosario Zúñiga. Aquella telenovela quizá pudo quedar en el olvido, pero sería una de las que tocaría dramas para la época como lo era en el VIH. 6 años después, aparecería otra vez Rosario en Mi Querida Isabel, haciendo el papel de Ignacia. Y la recordada Estela, de Primer Amor a Mil por Hora, novela del 2000. Desde entonces siguió trabajando y trabajando y trabajando. Se le vio en Ni Contigo Ni Sin Ti, del 2011, en Amor Bravío del 2012, La Sombra del Pasado del 2014, hasta llegar al 2022, donde hizo 3 novelas. Rutas de la Vida, Lotería del Crimen y Triada, como Beatriz Fonseca, que sería la última de las novelas. Y aunque quizá el mundo entero la conoció en telenovela, en la televisión, ya María Rosario Zúñiga García ya tenía un pergamino, porque cuando tenía 11 años aparecía en la película Los Supervivientes de los Andes, como una pequeña superviviente. Su primer papel protagónico sería en el año 92 en De Frente al Sol, junto a Alfredo Adame. También fue directora y se pudo ver en Ni Contigo Ni Sin Ti. Así que con una trayectoria de más de 3 décadas, casi 4. Todo eso llegaría a su fin cuando el domingo 18 de junio del 2023 el mundo del espectáculo se vestía de luto después de que se confirmara el sensible perecimiento de esta estrella de cine, teatro y televisión, Rosario Zúñiga, a los más de 59 años, casi los 60. Inmediatamente los mensajes no pararon. Distintas instituciones públicas y admiradores y fanáticos de la actriz le dieron el último adiós y mandaron toda clase de condolencias a su familia. María Rosario, como era su verdadero nombre, María, de primero, y no Rosario, había nacido el 14 de junio del 64 en la Ciudad de México. Alcanzó gran parte de su fama por su excelente trabajo. Los amantes al cine la recuerdan por películas como Perfume de Violetas, ¿Cómo quieres que sea?, No manches, Frida, o Los Enemigos. Así que aquella señora canosa y villanesca de Señora Cero, o la señora de gafas del Octavo Mandamiento, la dulce, o siendo la madre benefactora y sufrida en Lo que callamos las mujeres, o la malvada de cabello alborotado de Capadocia. Total, Rosario siempre estaba en cualquier novela. Inmediatamente el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura daba las condolencias diciendo: lamentamos el sensible deceso de la actriz Rosario Zúñiga, cuya trayectoria artística de más de 30 años es un referente en el teatro, en televisión y cine. Así que una mujer que por sus venas corría guiones y talento artístico, pues prácticamente se dedicó su vida entera a eso, a actuar. Así que María Rosario Zúñiga García, o simplemente Rosario, o quizá la Rosa Sánchez de Señora Cero, tal como sea, Rosario dejó una huella indeleble y escribiría su nombre con letras de oro para la historia. Así que si quieres saber un poco más de esta mujer que se fue de este mundo un 18 de junio del 2023 a los 59 años, 4 días después de cumplir los 59 precisamente, siéntate, relájate y disfruta, porque somos 007 Ernie Video, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. El 18 de junio del 2023 se iba de este mundo la actriz Rosario Zúñiga,
contaba con una gran trayectoria artística en teatro, cine y televisión. Su vida siempre estuvo rodeada de teatreros. Sus amigas más grandes precisamente las había conocido en el teatro. Y el mundo entero también las recordaba por sus actuaciones en teatro. Pero no solamente el teatro, también las películas y sobre todo la televisión marcaron su existencia. Aún sus personajes son recordados en la historia. Así que aquella jovencita que debutaba en el mundo del cine en la cinta Superviviente de los Andes. Así que sería tan triste ver su partida. Aunque se desconoce a ciencia cierta cuál fue la causa por la cual se fue de este mundo Rosario Zúñiga. Todo el mundo ha lamentado la partida de la actriz. Así que Marcelina, la de Amor de Nadie, del 90, o Ignacia, de Mi Querida Isabel, o quizá aquella debutante de la película Los Supervivientes de los Andes, en España también era conocida por participar frecuentemente en el Festival Iberoamericano de Teatro en Cádiz, aunque sus papeles siempre fueron de mujer abnegada, como lo hizo siempre en Lo que callamos las mujeres. Sin embargo, su versatilidad y talento la llevaron a hacer papeles de villana. Sí, de villana. Y precisamente como le pasa a muchos actores, el papel de villano los lleva al éxito. Eso lo sabía perfectamente Rosario. Cuando hizo De Frente al Sol, allí compartí escenas con Itati Cantoral, Alfredo Adame o Angélica Aragón. El papel quedaría en la memoria de muchos de sus seguidores, pero solamente era una muestra del gran trabajo y talento de Rosario, Rosario Zúñiga. Pero como dicen por ahí, lo único que queda de las grandes obras es simplemente el recuerdo. Así que Rosario Zúñiga será una mujer que quedará para el recuerdo, el cariño y sobre todo esa imagen que trascendería muchas generaciones en aquellas novelas de antaño y del presente en las cuales María Rosario Zúñiga García actuó. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.